Día viernes 3 de abril, amigos queridos, vecinos, llega el primer noticiero de la comunidad en esta emergencia médica que el mundo entero está viviendo. Así es, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes y agradecidas por estar siempre con nosotros, muy bien informados. Hay mucho que hablar, recuerden ustedes cumplir lo que la norma indica a través de las autoridades, lo que debemos hacer, colaborar todos en beneficio de que salgamos rápido de estas emergencias. Así es, lo más importante, quedarse en casa y tomar todas las medidas higiénicas para precautelar su salud y la de los suyos. Recuerde el 098-518-4323, esa es nuestra red social de WhatsApp para que usted nos cuente cuáles son y de qué manera podemos ayudarles en estos días complicados, días que no son fáciles, entendemos, pero que tratamos de cualquier manera de que las cosas por lo menos tengan luz al final del túnel. Bueno, vamos a empezar ya con la información. Detrás de cada persona que espera en las filas largas de supermercados, bancos, farmacias, se tejen historias de incertidumbre y preocupación ante esta emergencia sanitaria. Para muchas familias, el tema económico es un limitante para una cuarentena voluntaria. Sin embargo, hacen lo posible por cumplir y mantenerse sanos. Mientras todos esperan pacientes en la fila manteniendo la respectiva distancia para ingresar a un supermercado en el sur de la ciudad, observamos cabizbaja y pensativa a Normaly Huicota. Nos cuenta que junto a su hermano fueron los elegidos para que durante el estado de emergencia por el COVID-19 puedan salir a realizar las compras para toda su familia cada semana. He salido yo a este sitio y un hermano que también se fue acá al mercado mayorista. Y pues ahorita estamos distribuidos tanto aquí como allá. Pero no solo es el temor a contagiarse de esta enfermedad lo que la tiene preocupada, más aún considerando que por su hipotiroidismo es vulnerable, sino que esta situación mantiene a su familia separada, pues cuenta que días antes de la declaratoria de las medidas de restricción de circular, sus padres viajaron a Riobamba y no han podido regresar. Son de la tercera edad, tienen también su enfermedad, diabetes. Entonces, es muy doloroso no tenerles aquí. Que Dios les ampare. A esto se suma el tema económico. No ha podido ir a trabajar. Es empleada doméstica. Sin embargo, entre todos los miembros de su familia hacen un esfuerzo para mantenerse en casa, excepto una de sus hermanas, que trabaja en una casa de salud, y por lo cual su preocupación crece. Es una situación muy, muy difícil por la que estamos pasando. Estamos más en el cuidado en nuestro hogar. Preocupación e incertidumbre que se replica en muchas familias. Es también el caso de Giovanni Escobar, un padre de familia que un tanto ansioso esperaba ingresar al supermercado y es que lo único que tenía en mente es hacer sus compras y regresar lo más pronto posible a su vivienda. Él no solo fue designado para realizar este proceso en su hogar, sino que se ofreció para hacer también el mercado de sus hermanas y es que quiere evitar su exposición. Trata de salir la persona más joven y la que tenga mayor posibilidad de moverse. En este caso sería yo y nos organizamos de eso con mi mamá, que también es una persona adulta. Evitamos que ella salga y esté protegida. Igual llegamos a la casa y nos cambiamos completamente de ropa antes de cualquier contacto. Esta desinfección debe ser extremadamente exhaustiva, señala, pues su madre tiene un diagnóstico de cáncer. Es su mayor preocupación. A esto se suma el tema económico, que es el denominador común en la mayoría de las historias. Giovanni es el único de su casa que trabaja. Es camarero en un hotel y aunque si bien por el momento su jornada está suspendida, teme lo que pueda venir cuando todo se reanude. Poco a poco va subiendo la desesperación, pero se trata de guardar la calma, ¿no? Sí nos da miedo, pero lo que nos han dicho los jefes es que lo más probable es que se bajen un poco los sueldos antes que nos manden. Y así, en medio de historias diversas que al final quieren lo mismo, el bienestar de sus seres queridos, transcurre un día más del estado de emergencia por el COVID-19. En Quito informó Adriana Rojas. Y a partir de este 3 de abril, únicamente los distribuidores autorizados podrán ingresar al mercado mayorista, ubicado al sur de la capital. En tanto, en San Roque, las autoridades realizaron un operativo de control de precios y desalojo al comercio informal.
Decenas de personas caminaban desde muy temprano por los alrededores del mercado de San Roque. Varias madres llevaban a sus bebés en la espalda. Niños sorteaban a los autos para cruzar de una vereda a otra. Comerciantes informales ofertaban sus productos con las mascarillas colocadas en el cuello, mientras otras personas no portaban ningún tipo de protección. Frutas, verduras y legumbres llenaron las aceras de la calle Cumandá. Nadie recordaba conversar conservando los 2 metros de distancia. Todo esto en medio de las reiteradas recomendaciones que las autoridades hacían a esa población. Pero es que si no vendemos, no comemos. Por lo cual la Policía Nacional, en coordinación con el municipio de Quito, realizaron un operativo para evitar la proliferación del comercio informal. Y que son en la gran mayoría los que vienen a generar tráfico y congestión de personas también. Muchos de los ciudadanos que visitaron el mercado de San Roque mostraron su inconformidad por las acciones tomadas en favor de precautelar la vida. Pero francamente no nos dejan trabajar, señorita, vea, usted mismo ve. Nos empujan, estamos vendiendo por allá. Yo también soy un vendedor de la calle loca que nos desalojaron. Mientras en el mercado mayorista, durante estas 3 semanas de emergencia sanitaria, en promedio ingresan al lugar 6.000 personas entre las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por lo cual, a partir de este viernes, habrán nuevas medidas de restricción en el ingreso. Pues se cierra el mercado para particulares. Únicamente entrarán los vehículos de carga y descarga para abastecer a los mercados minoristas del Distrito Metropolitano de Quito. Las vías aledañas al mercado mayorista serán valladas y los controles para los vehículos de carga y los comerciantes minoristas se intensificarán. Es común ver todos los días cómo la gente no precautela su propia salud y pretenden engañar a las autoridades ingresando en medio de la carga de los vehículos. Además, se espera que con estas medidas la especulación de precios en Quito frene, informó Sofía Vintimilla. Cosa que lamentablemente veo que no funcionó. Qué lío se tuvo y se tiene en el mercado mayorista. Vamos con Adriana Rojas. Desde muy temprano, Adriana, nos estaba comentando cómo está este operativo, qué sucedió, los problemas que hubo a las 7 de la mañana, en fin, cuéntanos, adelante. Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, continuamos en los exteriores del mercado mayorista acá en el sur de la capital. Afortunadamente, todo lo que ocurrió en horas de la mañana, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, se ha controlado afortunadamente. Se ha llamado más personal de la Policía Nacional precisamente para, de alguna manera, aplacar los ánimos de las personas. Recordemos que a las 6 de la mañana las personas se molestaron, los comerciantes, tanto del mercado mayorista, tuvieron una molestia en torno a esta restricción de que ingresen las personas naturales a comprar y solo puedan ingresar personas autorizadas como tiendas, tiendas de abarrote, mercados más pequeños precisamente para abastecer. Estamos con la intendente de Policía de Pichincha. Intendenta, ya ha controlado lo que ocurrió en la mañana, este enfrentamiento entre comerciantes, ciudadanos y la Policía Nacional. Sí, en realidad desde tempranas horas de la mañana, como usted vio, hemos estado con Policía Nacional haciendo, la Policía Nacional realmente en el control del orden público, como siempre, con un trabajo efectivo, logró contener el inconveniente que hubo en horas de la mañana. Nosotros estamos apoyando a la decisión del alcalde metropolitano de Quito, estamos apoyando las decisiones de la gerencia del mercado mayorista porque creemos que son las mejores, son buenas decisiones. A lo mejor habría que hacer un análisis de con más tiempo, indicarle a la ciudadanía de las medidas que se toman, pero siempre vamos a estar prestos a colaborar. En este momento lo que vamos a hacer es un control de precios, que es nuestra competencia, y con acompañamiento del general Salinas y la Policía Nacional, con la ciudadanía que conozca que estas medidas se están imponiendo y deben ir acatándolas por la salud de ellos. Además de esta socialización, un control de los precios de los productos. Sí, esa es la competencia que estábamos esperando, que haya una venta fluida para hacer el control de especulación de precios. Recordarle a la ciudadanía que tiene una sanción de 15 a 30 días de prisión por ser una contravención, pero principalmente y la concentración de la Policía Nacional y de la Intendencia de Policía de Pichincha es que la ciudadanía comprenda que esas disposiciones son por su salud. General Salinas, buenos días, gracias por acompañarnos. Afortunadamente no se han registrado personas heridas durante esta estampida humana que hubo en la mañana, tampoco de policías ni personas detenidas. Bueno, sí, hubo en la mañana muchas personas trataron de ingresar al mercado mayorista para evitar inconvenientes. Se abrió las puertas con autorización del municipio. Actualmente ya reforzamos el trabajo, el apoyo con personal policial
vamos a realizar un control de precios con la intendencia, vamos a apoyarles en ese trabajo, pero lo más importante es que el uso del mercado mayorista se haga exclusivamente para eso mismo, para atender a los mayoristas. Nosotros vamos a apoyar este trabajo, pero la conciencia de la ciudadanía, hay que informarle que no se acerque al mercado mayorista si no cumple los requisitos para ingresar. Muchísimas gracias, general. Así es, ya lo ha dicho la autoridad, que no sigan acercándose al mercado mayorista si no cumplen los requisitos exigidos por el municipio de Quito, sea el RUC de una tienda, de un centro de abastos, de un restaurante o de mercados más pequeños de la capital, que son los autorizados a llegar hasta este establecimiento, abastecerse de productos y de alguna manera poder proveer a los diferentes barrios para así garantizar que no haya escasez de alimentos en el distrito metropolitano de Quito. Ya todo se ha controlado aquí. Repetimos, en la mañana prácticamente hubo una estampida humana aquí que intentó ingresar, y de hecho intentaron ingresar la Policía Nacional. Lamentablemente tuvo que echarles gas lacrimógeno a las personas que intentaban ingresar a la fuerza. Afortunadamente, como ya vemos, hay muchos policías en este sector que ya han venido a resguardar todo este centro de abastos. Robert, es el reporte, todo controlado ya acá en este lugar. Increíble, gracias Adriana Rojas. Increíble que tengan que lanzar gas lacrimógeno, increíble que no se aprenda a respetar una norma. Disciplina se llama eso. ¿Cómo superamos una crisis? Con disciplina. No hay otra. La disciplina de la ciudadanía hará que todos pues logremos superar estos tiempos de emergencia. Pero si no hay disciplina, si la gente cree que puede hacer lo que le da la gana en un momento de una pandemia mundial, está equivocado. Lo que va a ocasionar es que de las manos de ellas ocasionen esto, que cruce el virus de lado a lado. Entonces, por favor, se les pide encarecidamente, cuidémonos, es todo, cuidarse unos a otros. Es momento de aprender a cuidarnos, a respetar las normativas que hace la gente. ¿Quién? Las autoridades, en favor de nuestra salud. Ale. Ahora les contamos que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo un pedido al COE Nacional para endurecer las medidas de restricción de movilidad en la ciudad. La propuesta consiste en la emisión técnica del salvoconducto y la circulación de solo 2 números de placa cada día. El alcalde Jorge Yunda solicitó al COE Nacional medidas de movilidad más estrictas para Quito. La primera es sobre la emisión adecuada del salvoconducto, esto tras denuncias del mal uso del documento. La señora ministra de Gobierno me ha confirmado que va a haber un control estricto, pero estricto, de lo que significa el uso de un salvoconducto con connotaciones, inclusive como está determinado, de privación de libertad con connotaciones penales. Según el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, la medida tendría que ser complementaria con la segunda propuesta del Cabildo, que es permitir que solo 2 números de placa puedan transitar cada día. Y más bien ahora sería, hoy circulan tales placas que serían 2 por día, lo que nos llevaría a tener una reducción y restringir en 1% el uso del vehículo en la ciudad de Quito. También se reforzarán los controles en las vías. Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, informó que se han realizado 540 operativos y sancionado a 1.100 conductores. Con las winchas operativas para sacar a los vehículos mal estacionados, a los que están infringiendo el salvoconducto. El burgomaestre enfatizó que los operativos móviles serán estrictos y en el caso de que no cumplan con las disposiciones, los vehículos serán retenidos. Lamentablemente, si tenemos que llevarnos el vehículo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y no tenemos ahorita la posibilidad de liberarlo hasta que pase la emergencia. En los centros de abastos, los controles serán permanentes para evitar el comercio informal. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, César Díaz. Si tenemos, señor alcalde, que retirar productos que se sigan vendiendo en la calle y que no cuenten con medidas sanitarias para precautelar la vida, lo haremos. Además, los 5 puestos de mando de ingreso a la ciudad seguirán activos. Informó Priscila Cadena. Qué válido lo que me dice un vecino que estaba leyendo lo que nos mandan. ¿De qué sirve restringir la salida o la tarde que nadie esté en la calle si en la mañana es un caos y focos de pandemia? Qué lindo. Esa es la verdad, gracias vecinos. La verdad es que es eso, ¿no? ¿De qué sirve si en la mañana el caos y en la tarde todo el mundo guardadito? O sea,
Realmente. Vamos con, por favor, con la secretaria de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos en línea a Gabriela Quiroga. Gabriela, vía Skype, buenos días. Esperemos que todo salga bien. Gracias por estar acá en Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Rápidamente, algunas cositas para la comunidad. ¿Cómo está el tema pues, de la situación de las personas que viven en calle, las personas que tienen vulnerabilidad? ¿Qué está haciendo el Distrito Metropolitano? Buenos días, Roberto. Buenos días, queridos amigos. Efectivamente, estamos trabajando en los dos albergues que el municipio de Quito ha implementado para habitantes de calle, personas netamente que no tienen un hogar. En estos espacios se les está brindando la atención adecuada, donde tienen atención médica, pueden ingresar incluso con su familia, que son los animalitos también. Hay personas que han ingresado con animalitos al espacio, se les está dando toda la alimentación completa y sobre todo se precautela su salud. Recordemos que en esta pandemia muchas de estas personas pasan netamente en la calle y son más expuestas a estos peligros. Estamos ahorita con varias personas en los dos albergues, en el uno estamos con 40 personas, en el de la Casa de la Cultura y en el del Centro Histórico como tal, en el Tejario estamos con 30 personas más. Señora secretaria, rápidamente cuéntenos las acciones que está haciendo el municipio. Hay una necesidad a través de este, el primer noticiero de la comunidad, la ciudadanía ha expresado que está muy nerviosa, que se les está acabando la comida, que están pasando momentos complicados. Ustedes, por parte del municipio, ¿cómo están respondiendo y de qué manera la ciudadanía puede ir hacia esa ayuda que están realizando? Bueno, nosotros estamos entregando víveres de primera necesidad a personas en estado de vulnerabilidad. Se entrega en los diferentes sectores a nivel del Distrito Metropolitano. No es necesario que las personas salgan de su casa. Nosotros acudimos a estos espacios. Lo único que pedimos es que ingresen a la plataforma del municipio de Quito, donde se llena el formulario. Está ahí estipulado el nombre, el número de teléfono, sobre todo la dirección, para nosotros poder llegar fácilmente a estos espacios. Dado un caso, no tengan, de pronto hay muchas personas que están en extrema pobreza, ellos no tienen un número de teléfono o una computadora, pedimos por favor a los vecinos que nos ayuden haciéndonos llegar la información por medio de la radio, que puede ser Radio Pacha, o también llenando el formulario o en las páginas del municipio de Quito, de la Secretaría de Inclusión Social, que también los estamos chequeando permanentemente. Las donaciones de la ciudadanía, los que sí pueden donar, ¿de qué manera pueden hacerlo? Bueno, la ciudadanía, estamos muy agradecidos con la ciudadanía, con la empresa privada que se ha sumado a esta gran causa. Pueden hacerlo por medio de la página del correo electrónico, inclusionsocial@quito.gov.es o patronatosanjose@quito.gov.es. Secretaria Quiroga, finalmente, ¿algún detalle adicional que la ciudadanía deba saber en esta emergencia sanitaria? Bueno, realmente esto nos pone nerviosos a todos. Creo que es un momento en que nosotros debemos acatar las disposiciones. Esto no es un juego. Debemos tomarlo muy en serio. Si debemos quedarnos en casa, hay que hacerlo. Ya falta poco, realmente, es lo que nosotros decimos. Sé que el encierro es feo, pero aprovechemos estos momentos para pasar en familia, para recuperar el tiempo que habíamos perdido de pronto con nuestra familia, con nuestro círculo más cercano, para poder estar juntos. Aprovechemos esto, quedémonos en casa, no es un juego la enfermedad. Sin duda. Secretaria Quiroga, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, usted también cuídese, muy amable. Un buen día para usted. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo para usted. Un abrazo también. Tiempo de una pausa. Ya venimos nosotros acá en el primer noticiero de la comunidad. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con $100, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Gracias amigos por acompañarnos día a día acá en este el primer noticiero de la comunidad en Televicentro. Trabajamos siempre para usted. Eso, recuérdelo. Mientras usted esté en casa, que es la mejor manera de colaborar, nosotros acá le informamos todo lo que necesita saber. La Fundación Remar busca el apoyo de la empresa privada y de la ciudadanía para continuar con su campaña solidaria. Remar SOS. Así que vamos a conocer un poquito qué se trata de esta iniciativa. Priscila, buenos días. Adelante, por favor. Cuéntanos. Hola, mi Robert, amigos, muy buenos días. Así es, se siguen sumando las buenas iniciativas y precisamente la Fundación Remar
ubicada acá en el norte de la capital, pues su personal se encuentra ya listo. Lo que ellos realizan es raciones alimenticias para entregar a las personas que más lo necesitan. Ustedes pueden ver ya en imágenes, las mujeres que se encuentran aquí son voluntarias de la fundación. Ellas todos los días se levantan temprano y también, como ustedes pueden ver en imágenes, pues realizan los alimentos que van a ser entregados a las personas de calle, personas que están en situación de vulnerabilidad. Vamos a conversar con una de ellas. Muy buenos días. Ustedes, pues, colaborando con esta situación, vemos que desde muy temprano siguen trabajando justamente con todas las mujeres, cocinando para quienes más lo necesitan. Sí, nosotros todos los días estamos preparando los alimentos para ir a repartir a las personas que necesitan en estos momentos. Bien, muchísimas gracias. Lo que necesita la fundación es precisamente la ayuda de la empresa privada o también de la ciudadanía, quienes quieren seguir aportando y ayudando para que la fundación, que entrega cada día 300 raciones de alimentos para quienes más lo necesitan, se puedan seguir sumando y aportando. Vamos a conversar con Andrés García, él es director de esta fundación. Buenos días y coméntenos cuál sea buenos días. La necesita justamente. Mi nombre es Antonio García, soy representante legal de la Fundación Remar. Llevamos trabajando aquí en el Ecuador 25 años. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, pues en vista de este problema que estamos teniendo y que hay mucha gente en la calle que no tiene un plato de comida y que no puede comer, estamos haciendo, pues tenemos el apoyo de varias empresas privadas que nos están dando alimentos y nosotros lo que queremos es poder hacer llegar este alimento a la gente más desprotegida, habitantes de calle. Hay mucho anciano en la calle, muchos niños, muchas madres también cabeza de hogar. Y estamos llevando como 300 raciones de comida todos los días y las estamos repartiendo aquí en las zonas más vulnerables de Quito. Para que entienda mejor la ciudadanía, lo que los voluntarios realizan en la cocina es justamente pues, cuando están listos los alimentos a las 12 del día, ellos empacan los alimentos y se dirigen al Parque La Alameda. Allá ya está un contingente de servidores policiales que ayudan a repartir también estos alimentos. Pero ¿qué es lo que a ustedes les falta? Bueno, necesitamos un poquito el apoyo de todos los televidentes y de la empresa privada. Nosotros estamos ubicados aquí en la calle Alonso de Mercadillo, OE3-285 y Avenida Américas. Y mi número telefónico es el 0999553854. Cualquier persona que quiera colaborar con esta labor social, estamos dispuestos, bueno, pues si tienen alguna donación, nosotros incluso podemos, con nuestros salvoconductos que tenemos, poder ir a recoger la donación o lo que las personas estén dispuestas a donarnos. En redes sociales, ¿cómo se encuentran? Ahí también están sus números de teléfono, están su dirección también. Entonces, es importante que la ciudadanía, si es que no puede acercarse, pueda buscarles a ustedes a través de las redes sociales. Sí, a través de Facebook estamos como Fundación Remar Ecuador. También están ahí todos los datos. Si alguien quiere interesarse, pues pueden visitarnos también por las redes sociales. Entonces, hacer este llamado a la ciudadanía que nos está viendo, también a la empresa privada, a seguir aportando a esta fundación, que lo que hace pues es con el corazón para brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Sí, porque vemos que la problemática cada vez está siendo mayor y esto parece ser que va para largo. Entonces la idea es poder brindar esa ayuda a tantas personas que están en la calle. Bien, le agradecemos muchísimo. Recuerden que estas son buenas iniciativas justamente en esta época un poco difícil, llamémoslo así, por el tema de la emergencia sanitaria. Recuerden que la Fundación Remar brinda alimentos a personas de calle, más o menos 300 raciones alimenticias por día. Pueden buscarle a través de redes sociales como Fundación Remar Ecuador y realizar este tipo de donaciones. Y a la empresa privada también le hacemos un llamado. Esta es la información, Robert. Hasta el momento seguimos con ustedes cuando son las 8:29 de este día viernes. Gracias, Priscila. Abrazo grande, lindos gestos, ayudemos. Todos ahora somos un solo puño. Tratemos de los que más puedan echar una mano a este tipo de fundaciones que también están en emergencia ayudando, sobre todo a las personas que no tienen absolutamente nada. Alison. Iquito tiene listo un plan de manejo de cadáveres, el cual cuenta con dos vehículos para el traslado de víctimas mortales, un convenio con funerarias y la creación de un cementerio y sitios de aislamiento temporales para pacientes con síntomas leves de COVID-19. Bueno, la empresa Engirs. La empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos está a cargo del protocolo de manejo de cadáveres en Quito, en coordinación con el ECU-911, que derivará los casos de víctimas fatales de COVID-19 que se presenten en la ciudad y zonas aledañas como Rumiñahui o Mejía.
Disponemos ahorita de 2 vehículos para trasladar un promedio de 32 cadáveres en condiciones de asepsia y bajo normativa internacional a las temperaturas que se requieren, que van desde menos 5 grados centígrados. En los próximos días se instalarán 3 contenedores de 40 pies para tener un sitio de acopio de cadáveres. El municipio suscribió un convenio con funerarias y servicios exequiales que podrán a disposición sus vehículos para el traslado de cadáveres. Está listo el diseño del cementerio Quito Solidario, con un espacio para 6.400 urnas en 3 etapas. Vamos a empezar con una primera etapa para poder disponer de unas 2.400 espacios como uno de los cementerios municipales de la ciudad de Quito. En el protocolo también consta la adquisición de un incinerador para material hospitalario con una inversión de $50.000 y la implementación de centros de aislamiento temporal para pacientes con síntomas leves. Está ubicado en el Centro Bicentenario, ahí vamos a tener alrededor de 378 camas disponibles. Espacios deportivos como la Casa de la Selección está avalada como área de observación. Así lo confirmó Agustín Albán, presidente del COE Provincial de Pichincha. Ahí estamos hablando de 57 camas aproximadamente. Tienen cuartos dobles con suficiente espacio, tienen cuartos individuales. Lo importante es guardar las medidas de distanciamiento. Hay otras edificaciones en las que se está analizando si su infraestructura es apta para este tipo de casos, como el Coliseo Julio César Hidalgo. Capacidad para 29 camas, hay que montar una cocina, hay que montar también áreas de monitoreo, áreas de descanso para los doctores. Además, las autoridades anunciaron que en 7 días llegarán las 200.000 pruebas de diagnóstico de COVID-19. Informó Priscila Cadena. 8:32 en la mañana, 7:32 allá en Galápagos. Amigos, frente a la emergencia sanitaria, desde este día jueves se habilitó 4 contenedores, corredores logísticos para abastecer de productos alimenticios a los mercados de todo el país. Se está dando énfasis al de Guayaquil, así lo indicó el ministro de Cultura, Javier Lazo. Lo contamos. Frente a la emergencia sanitaria, el gobierno nacional habilitó desde este 2 de abril 4 corredores logísticos que pretenden abastecer de productos al país, especialmente a Guayas. ¿En qué consiste este corredor logístico? Es principalmente 4 rutas importantes que convergen en Guayas, en Guayaquil. Estos corredores permitirán el traslado de productos desde la Sierra y Amazonía hasta la costa y viceversa, para así garantizar el abastecimiento en tiendas, mercados y supermercados. Ha habido inclusive convoys de camiones que ya empiezan a ingresar y a poder mejorar el abastecimiento. Hemos dicho reiteradamente que la producción nacional está garantizada, que el campo no para, que el campo agropecuario sigue trabajando, pero evidentemente tenemos algunos problemas logísticos que con este corredor vamos a ir resolviendo. En el trayecto se tomarán todas las medidas necesarias, como desinfección de los convoy en cada peaje, sitios de descanso para los conductores y ayudantes, estaciones de servicio y resguardo militar. Lazo sostiene que dentro de la emergencia sí hay un desabastecimiento, pero únicamente de ciertos productos. Hemos visto que el consumo ha incrementado sustancialmente, por ejemplo, limón, jengibre, productos como el ajo. Además mencionó que se controla la especulación de precios, pero también dice que por escasez estos pueden subir. Y es que se toma estas decisiones frente a la emergencia sanitaria, puesto que además hay un pare significativo y preocupante del aparato productivo. De empresas, lo habíamos ya mencionado, que están cerradas al día de hoy, bordean el 70%, y ese 30% adicional está funcionando a media llave con muchísima dificultad. Informó Marilyn Jaramillo. Funerarias de Guayaquil trabajan contra reloj para atender la demanda de ciudadanos que buscan féretros para sus familiares fallecidos por el coronavirus y otras enfermedades más. Veamos. Aparecen con las actas de defunción en las manos, visitando funerarias y no solo cotizando precios, sino buscando un féretro para sus familiares, los que han partido por sospechas de COVID-19 y por otras patologías. No hay atención por un lado, por otros lados están agotadas por esta cuestión del virus. La realidad no sé más si cuál será la verdad, pues si nos están negando o qué. Recorren la ciudad y aseguran que son pocos los locales que se encuentran abiertos y escasos los que tienen féretros disponibles. No hay, toda la mayoría de las funerarias están cero de cofres. Yo me pasé buscando casi unas 5 o 6 horas más o menos buscando, pero pues le digo gracias a Dios, al vecino, que
amigo de la familia, nos ayudó y nos facilitó bastante. Merguín Terán es el presidente de la Federación de Exequiales del Ecuador. Indica que la materia prima para su trabajo, la madera, también se les hace complicado conseguirla. Pero con lo que tienen trabajan contrarreloj en su taller en el suburbio de Guayaquil. Las ventas mías abarcaban que un promedio de 15 servicios en el mes. Y ahora estoy haciendo 6 diarios, pero al tope, no puedo hacer más, no me da más el tiempo, por más que me sacrifique, me esfuerce. Además indica que piden colaboración a colegas que se dedican a la misma actividad en diferentes cantones de la provincia, para abastecer la demanda que se incrementa en sus locales. Esta situación también les afecta emocionalmente. Yo pensé que viviendo en China estaba tan lejos, no, nunca íbamos a llegar a nosotros a tener esta emergencia, pero hoy que estoy caminando, entrando a los hospitales, a las morgues, me doy cuenta de la magnitud y la verdad es escalofriante y desesperante. Y el sentir del familiar le hace que a uno también le golpee duro, le estremezca y la verdad ya estoy débil también. Y así continúan descargando la madera y entre otros materiales que necesitan. Inician la tarea a las 6 de la mañana y se duermen a la medianoche. La situación no es nada fácil para ellos y también para quienes hacen el viacrucis diario, consiguiendo cofres mortuorios para sus seres queridos, informó Charlie Pisa. En las instalaciones de la Junta de Beneficencia de Guayaquil se evidenciaron largas filas de personas que buscan dar sepultura a sus familiares fallecidos por COVID. Algunos tienen que esperar varios días para enterrar a sus seres queridos. Habían madrugado para tener los primeros turnos, pero era la tarde y seguían ahí, esperando con lluvia y hambre, y con sus familiares muertos en casa, por diferentes enfermedades y algunos por coronavirus. Yo necesito una caja o una tumba para poder sepultar a mi hermano, porque yo soy pobre. Y él es una persona discapacitada. Tengo que esperar un ticket para poder sepultarlo el sábado, porque es para pagar la exhumación, que tiene bóvedo. Aquí en las oficinas de la Junta de Beneficencia hacían todo lo posible para tener un féretro y un espacio y así sepultar a sus seres queridos. Momento, trámite de rigor, trámite riguroso, el registro civil, acá otro trámite. Llego aquí, hay que hacer cola para mañana y de ahí, teniendo bóveda propia, comprada hace 4 años, lo programan para sepultarlo después de 2 días, 3 días. Tenían todos los documentos en las manos, habían pasado por el registro civil, también por hospitales quienes alcanzaron a llevar a sus familiares a diferentes sanatorios. Aquí se encontraron con otras noticias. Mi padre tenía pagado desde el año 2013 todo, bóveda, servicio mortuorio, todo tiene pagado. Y más sin embargo, no nos van a dar féretro, ni un servicio fúnebre, nada. Imagínense, ¿qué dicen que tenemos que hacer? Que comprar un féretro. Mientras que la Junta de Beneficencia, en un comunicado días atrás, informó que redobla los esfuerzos y lo seguirá haciendo en la medida de sus capacidades reales. No obstante, el nivel del obligado ausentismo de nuestro personal por la situación que vive Guayaquil y que también apela a la comprensión de la misma, informó Charlie Pisa. Noticia del oro, hasta el momento existen 2 personas fallecidas a causa del coronavirus y 56 casos de contagio en sus 10 cantones. Veamos. 56 casos positivos de coronavirus se contabilizan en la provincia de El Oro. Entre ellos, se registra el fallecimiento de 9 personas. De los 14 cantones existentes, 10 presentan personas contagiadas. Las cifras aumentan en ciudades como Santa Rosa y Machala. El virus no se va a ir, el virus vino para quedarse. Y va a ser peor si no cumplimos las medidas de aislamiento, no cumplimos las medidas de estar en casa y no salir, porque seguramente ahora tuviéramos 200 casos ya en El Oro. El Oro se ubica segundo por debajo del Guayas en números de fallecidos. Es por ello que se están tomando acciones de prevención para evitar que la pandemia se extienda. Nos estamos preparando en una coordinación con alcaldías, desde protocolo de cadáveres, desde fosas en los cementerios que serán una por cada persona. El desalojo de comerciantes informales y posterior limpieza y desinfección de las calles fue una medida de acción urgente por parte del cabildo machaleño. El lugar era un verdadero foco de contaminación debido a la insalubridad y la aglomeración de personas. Que estas medidas que hemos tomado como gobierno, como sociedad, son para frenar el virus. Hasta el representante del Ejecutivo tuvo que aislarse y hacerse la prueba de coronavirus debido a que tuvo expuesto con un ciudadano que dio positivo.
yo tuve contacto con una persona que dio positivo y que por esa responsabilidad yo me aislé, como dice el protocolo, pero me hice la prueba inmediatamente y me dio negativo. Por eso hoy estoy aquí. La buena noticia es la recuperación de dos contagiados, entre ellos la paciente cero, quienes fueron dados de alta. La protección de las fuerzas del orden es de suma importancia, por ello se realizan donaciones de mascarillas a instituciones como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y es momento de saludar al doctor Sergio Mera, coordinador zonal de salud, con quien vamos a conversar sobre las medidas, las últimas tomadas con respecto a esta emergencia sanitaria. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Bienvenido. Buenos días con todos. Doctor, dato, ¿cuál es la actualización de las cifras hasta el momento, hasta esta hora? ¿Podemos actualizarlas? Bueno, sí, teníamos la actualización, la última que fue dada el día de ayer, de 3.173 casos confirmados, de los cuales bajo sospecha están 3.302 casos, descartados 3.139 casos y 120 fallecidos hasta la actualidad. 65 pacientes han recibido el alta hospitalaria y continuarán en aislamiento domiciliario por 14 días más. Luego de ello se les va a realizar a todos ellos una segunda prueba para determinar si aún tienen o están libres totalmente de la carga viral. Precisamente eso es bueno diferenciar, destacar, y es que estas 75 personas que han sido dadas de alta no necesariamente es que ya dieron negativo en el COVID, que ya se recuperaron completamente del virus. Solo hay 3 personas recuperadas. Así es. Los que han sido descartados han sido, como lo mencioné, 3.139 casos, de los cuales dieron negativo para la prueba de COVID. Pero es importante recordar de que esto todavía está empezando y de que debemos de mantener la corresponsabilidad. Ya vemos ciudades que están comenzando a parecer que estamos en época normal y que la gente está comenzando a salir, y esto todavía tenemos que mantenerlo. El hecho de mantener la corresponsabilidad y quedarnos en casa nos va a ayudar a evitar de que este pico siga aumentando. Y también hay que tener en cuenta de que hemos tenido un pequeño retraso también en cuanto a los reportes de las pruebas que se han realizado, por lo cual esto a lo mejor podría aumentar, ¿no? Precisamente, doctor, ¿qué es lo que se establece para los próximos días? Estos son días críticos. ¿Va a seguir aumentando la curva epidemiológica? Así es. Tenemos todavía, varios días todavía para poder cumplir una cuarentena de la primera cuarentena, por así decirlo, que se realizó, y del primer periodo. Pero recordemos que esto no es solamente 15 días, tenemos que mantener como mínimo 15 y 15 posteriores para poder realizar pruebas de seguimiento para ver si ha disminuido o no la carga viral. Por eso es importante recordar a la ciudadanía que debemos de quedarnos en casa, debemos de ser pacientes, no debemos de salir, no debemos de estar en la calle nuevamente en los supermercados. Podemos ver ya la gente abarrotada ya en familia, y eso es muy preocupante porque podemos también nosotros ser portadores sanos, ser asintomáticos, o pueden haber personas asintomáticas en la calle que están comenzando a contribuir para que este número vaya a aumentar posteriormente. Muy bien, doctor. Un dato importante, y es que según los informes de la OMS basados en la realidad de nuestro país, y lo ha dicho también el ministro, es que el 20% de los contagiados van a necesitar hospitalización y 6% estaría en estado crítico. Para esto hay ubicación de nuevas camas. Esta es una de las acciones que se está generando para atender a este porcentaje estimado. ¿Cuántas camas están disponibles? Pues ya hemos visto y tenemos también denuncias, preocupación de la ciudadanía, sobre todo en Guayaquil, que está ya colapsando. Ya. Nosotros tenemos ya un plan de contingencia como Coordinación Zonal 9, en el cual hemos tratado de mantener varios escenarios, dependiendo cómo vaya presentándose las patologías, o sobre todo la patología viral a nivel respiratorio, a nivel del Distrito Metropolitano de Quito y de Pichincha. Es importante recordar también de que hemos venido trabajando de la mano con la RTIS y la RPC, ¿qué quiere decir? O sea, con los hospitales públicos y con los hospitales privados. Hemos desarrollado ya un plan de contingencia, como lo mencioné, en el cual nosotros damos un hospital, en este caso el Pablo Arturo Suárez, como un hospital centinela para la atención netamente de infecciones respiratorias COVID.
ampliando totalmente el número de camas y la máxima de su capacidad para pacientes respiratorios. ¿Cuál es este número de camas? ¿Podemos precisar, tal vez, doctor? ¿Cómo? ¿Podemos precisar el número de camas que ya están establecidas precisamente para atender esta emergencia? Ya, un total de camas de capacidad instalada hospitalaria a nivel de Pichincha actualmente es de 2.999 camas, pero aquí estamos tomando en cuenta las camas de hospitalización del IES y del Ministerio de Salud Pública. Solamente en el Ministerio de Salud Pública tenemos 2.114 camas, de las cuales son destinadas para COVID 224 camas de hospitalización, 212 camas para hospitalización disponibles ya para COVID y 84 para terapia intensiva. Solamente en el Ministerio de lo que tiene que ver con el hospital HPAS. También tenemos que contar aquí las camas que son del IES también, con la cual hemos venido trabajando, que son 60 camas para terapia intensiva y 189 camas para hospitalización, dando un total de 144 camas. ¿Cuáles otras medidas se van a tomar? Tenemos entendido que van a comprar nuevos equipos, adquisición también de indumentaria necesaria para atender esta emergencia, además con el crédito que ya informó el ministro que se aprobó de 50 millones de dólares que viene desde el exterior. Cuéntenos un poco, por favor. Así es. Bueno, ha sido aprobado un crédito, como lo mencionó ya el señor ministro y también las autoridades nacionales y el COE. Estamos a espera justamente de poder recibir todo este apoyo y este equipamiento. Nosotros hemos mantenido el total de camas en una disponibilidad de varias unidades para poder contrarrestar esta emergencia. El Ministerio ha venido trabajando justamente a repotenciar las casas o unidades de salud para poder recibir el contingente de pacientes que aparentemente podrían aumentar en las próximas semanas. Esto tanto que nosotros a nivel de los hospitales de segundo y tercer nivel hemos abierto áreas de triaje y carpas para pacientes respiratorios. El total de camas actualmente, la capacidad instalada, ya hablando de lo que tiene que ver con hospitalización, le hago una nueva actualización que me acaba de llegar justamente el cuadro actualizado del COE, es de 2.999, de las cuales 996 son para COVID y 120 camas para terapia intensiva, de las cuales también tenemos 207 ventiladores mecánicos disponibles en la provincia de Pichincha. Perfecto. 55 ambulancias, de las cuales solamente 21 serían para el uso para pacientes de COVID. Esto en cuanto a una estrategia y a un plan de contingencia que venimos manejando con el COE Nacional. En cuanto a salud, municipio y prefectura también. Perfecto. Se hablaba de la demora en el procesamiento de las pruebas, pero ya la próxima semana se hará la instalación de un procesador de pruebas automático, que este va a incrementar, como se ha dicho, el procesamiento. ¿En cuánto se va a incrementar? Porque es súper necesario que se hagan estas pruebas. Lo hemos visto en otros países que ha funcionado, que entre más pruebas se hagan, mayor puede ser para parar justamente este contagio. Así es. Se ha pedido y justamente en base a la necesidad de la cantidad de pacientes contagiados y de las muchas muestras sospechosas que hay, la instalación de un nuevo equipo en la ciudad de Guayaquil, el cual nos va a ayudar a incrementar y a duplicar la cantidad de exámenes por día. Con esto vamos a garantizar nosotros poder tener por lo menos al día de 1.200 a 1.500 pruebas, con la finalidad de poder ir avanzando y por lo menos ir saliendo de lo que habíamos estado estancado un poco, porque recordemos que la cantidad de pruebas realizadas a nivel nacional son muchas. Hablamos de varias zonas que están realizando muchas pruebas, miles de pruebas, de las cuales tenemos una demanda muy alta y obviamente los reportes no son tan continuos. Entonces, con esto vamos a ayudar para tener la posibilidad de tener una respuesta mucho más ágil de lo que tiene que ver justamente con los reportes de COVID. Perfecto. ¿Qué pasa con el manejo de los cadáveres, doctor? ¿Cómo se va a enterrar a quienes han fallecido con COVID? Hay denuncias de la población, todavía hay varias denuncias que supuestamente no se estarían retirando los cuerpos de las viviendas. Y también existe incredulidad por parte de la ciudadanía en cuanto a las cifras de fallecidos. ¿Qué decir ante esto? Bueno, nosotros estamos reportando los números que se están emitiendo por parte del COE Nacional en cuanto también a las respuestas y a los exámenes y reportes de laboratorio, en cuanto a pacientes fallecidos, en cuanto al tema justamente de los decesos
y de los fallecidos, nosotros venimos manejando protocolos en los cuales están inmersos personal médico del Ministerio de Salud Pública, personal de también de lo que tiene que ver con medicina legal, ECU 911, para poder hacer una recepción de los cadáveres y poder llevar justamente, dar el documento de fallecido, el documento del acta de defunción, para poder realizar posteriormente o la cremación o en todo caso el entierro inmediato. Hasta ahora no hemos tenido todavía a nivel de la ciudad de Quito casos reportados como a lo mejor ha habido en la ciudad de Guayaquil. Esperamos poder tener controlado obviamente todos estos temas. Hemos por eso preparado varios planes de contingencia, pensando justamente en lo peor, para poder estar prevenidos y poder dar respuesta inmediata para todos estos casos. Y este es un trabajo coordinado del Ministerio de Salud Pública, junto con también varias entidades públicas y privadas, para poder dar respuesta efectiva en el caso de que se presentaran. Finalmente, doctor, decirle a la ciudadanía que tiene que tomar las medidas necesarias y sobre todo quedarse en casa. Así es. Esto es muy importante, estamos insistiendo, hemos venido hablando con varias autoridades a nivel de la provincia del país y no tenemos que relajarnos, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que hacer un esfuerzo. Sabemos que la economía ha parado y que hay muchos perjuicios a nivel de la parte económica, pero tenemos que recordar también que la corresponsabilidad y que la vida de muchas personas depende de la responsabilidad nuestra en quedarnos en casa. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo concedido. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Ya retornamos con mucha más información. 12 grados centígrados, temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito, y estamos a las 9 de la mañana, y es tiempo de contarles que en la provincia del Carchi un ciudadano extranjero murió en un confuso incidente. Una persona fue detenida por la policía, quien investiga ya este caso. Veamos. Héctor, de 26 años, de nacionalidad venezolana, llegó a Ecuador en compañía de sus hermanos hace 8 meses atrás. Laboraba como estibador en uno de los mercados de Tulcán. La sorpresa fue esta madrugada, cuando la policía notificó de un cuerpo sin vida mediante un auxilio en el interior de un domicilio ubicado al norte de la ciudad. Según los uniformados, el caso está en investigación y se trataría aparentemente de una muerte accidental. Existe la posibilidad de que se trate de una muerte accidental. Al interior de ese domicilio se habría estado produciendo agresiones físicas entre dos personas de sexo masculino. Existe pues las lesiones que se había producido a la altura de la cara de esta persona, y de lo que conocemos adicionalmente pues está existe una de estos participantes, uno de ellos que estaría a órdenes del fiscal de turno respectivo para realizar las investigaciones. Los hermanos del occiso manifiestan que existe una denuncia en firme en contra del ciudadano ecuatoriano ahora detenido, que supuestamente lo había amenazado de muerte hace semanas atrás. Al parecer lo encontró en la casa de la ex esposa y se suscitó la riña de la que habría resultado afectado el extranjero. Anteriormente habíamos puesto una denuncia legal y en esa denuncia legal él amenaza de muerte. Ya cuando tú amenazas de muerte, tienes predeterminación. Varios compañeros y amigos se reunieron para despedir al joven y darle cristiana sepultura en medio de la emergencia sanitaria que vive el país. Ahora solicitan justicia ante este hecho de sangre. Manifiestan que no descansarán hasta que el supuesto culpable pague por la muerte del migrante. Quiero que esto llegue a una ONG. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y 2 personas fueron detenidas por el incendio provocado a una de las 140 villas del complejo de la refinería de Manabí, donde se levanta el centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. Las autoridades investigan este caso. 2 personas fueron detenidas por la policía como los presuntos implicados en el incendio ocasionado en una de las 140 villas del complejo de la refinería en Manabí, que está siendo adecuado como centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. 2 personas detenidas con fines investigativos, las mismas que responden a los nombres de Michael CH, de 31 años, que no registra antecedentes, y David D, de 27 años, que no registra antecedentes, para lo cual tenemos como indicios 2 teléfonos o terminales móviles. El incendio se registró la noche del pasado 22 de marzo, luego de protestas que se realizaron en El Aromo, zona rural de Manta, donde se asienta el complejo. Por este hecho, además de los detenidos, varias personas están siendo investigadas. Al parecer hay un grupo determinado, no sé si serían considerados dirigentes o políticos, que ha estado instigando a través de mensajes de teléfono y de redes para poder actuar con
ante un hecho que yo sí lo considero como un evidente acto de terrorismo. Según se informó, actualmente 30 villas están habilitadas para recibir a 3 personas por vivienda, esto como parte de infraestructura de apoyo al sistema de salud para atender la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19. Detalles que hay que solventar, como el tema de la limpieza y el tema de la alimentación, que estamos solicitándole al MIE se haga cargo porque tiene la capacidad operativa para hacerlo. Y creo yo pues, que este es el resultado del esfuerzo en conjunto de toda una comunidad que reconoce que debemos aumentar nuestra capacidad hospitalaria para hacerle frente a la emergencia. Hasta ahora, 61 casos están confirmados en Manabí. Manta y Puerto Viejo lideran esta cifra. Además, 10 personas hospitalizadas han sido dadas de alta en esta provincia, donde se esperan los resultados de más de un centenar de pruebas realizadas a pacientes sospechosos de COVID-19. Yo considero que vamos a tener incrementos porque tenemos más de 200 personas, 200 casos que han sido sometidos a pruebas y que todavía esperan de resultados. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Ecuador recibirá una donación de $400,000 del Banco de Desarrollo de América Latina para reforzar la estrategia de comunicación para la prevención y protección de la población ante la emergencia sanitaria. Además, la entidad aprobó un crédito de $50 millones para fortalecer y mejorar el sistema de salud pública del país. Por su parte, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $20 millones para mitigar los efectos de la pandemia. El financiamiento será reembolsable para 28 años, incluyendo un periodo de gracia de 11 años. Y la Asamblea Nacional recibió la comparecencia del presidente del directorio del IES, Paul Granda, para aclarar dudas sobre el proceso de adquisición de insumos médicos. Con 119 asambleístas se instaló el segundo pleno virtual. Los legisladores esperaban recibir la comparecencia de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, para que aclare cómo manejó la crisis sanitaria y también lo que expuso en su renuncia. Pero ella no apareció ni envió excusas. El pleno insistirá en su comparecencia para la próxima semana, pero ya varios legisladores coincidieron en que se debe impulsar un juicio político en su contra. Aquí tenemos que tener las respuestas y saber por qué la ministra mintió sobre los 2 millones de pruebas. Quien sí compareció fue el presidente del directorio del IES, Paul Granda, quien está en el ojo del huracán debido al polémico proceso de contratación de insumos médicos, en el cual se quería adquirir mascarillas a $12. El sobreprecio fue denunciado y el proceso se truncó. Granda intentó explicar la situación. Es decir, es muy difícil encontrar proveedores en la actualidad que nos permitan de alguna forma tener precios regulares o los precios normales sin coronavirus, sin crisis mundial, sin pandemia mundial. Luego se presentan cotizaciones por parte de 7 oferentes, entre ellas esta empresa Almantop. Se concluye efectivamente que esta es la empresa más conveniente. Pero el argumento no satisfizo a los legisladores. 14 le cuestionaron y criticaron su gestión, al punto de pedir que dé un paso al costado. Se prometió extirpar la corrupción de los hospitales y del IES. Eso no ha pasado. El IES es un botín político. Yo le solicito, en nombre de los ecuatorianos, de los trabajadores afiliados y de los jubilados, por el bien del país, dé un paso al costado. Debe renunciar porque lamentablemente se le intentó meter la mano al Seguro Social, al que presta servicios de salud, que en plena crisis humanitaria, perdón las expresiones, es miserable. Granda, por su lado, respondió asegurando que no se aferra al cargo, pero tampoco renunciará. Además, mencionó que ya se está investigando el proceso luego de la separación de quienes estuvieron al frente. Yo soy de las personas que creen la función pública como acto vocacional. El momento que el presidente considere que yo debo retirarme, por supuesto, yo me retiro. Pero mientras yo esté aquí, como les decía hace un momento, hasta el último minuto, hará todo lo que esté en mi alcance, aunque sea para salvar una vida. Además, aseguró que remitirá la información necesaria a la Asamblea, entre ellos los contratos y adquisiciones del IES durante la emergencia y la denuncia puesta en Fiscalía. Este requerimiento lo hizo específicamente el asambleísta por Pachacutic, Elio Peña. Informó Carolina Basante. 9:06 en la mañana, tiempo de revisar qué ha mandado Ali. ¿Cómo están? Para ver todas esas inquietudes y nosotros tratar de solventarlas. Bueno, ayer 11 de la noche, timbraron mi casa, por la ventana vi dos jóvenes, más o menos entre 15 y 17 años, que decían que quería que les dé posada. La verdad me dio un poco temor, llamé al 911 para que alberguen, vinieron los dos patrulleros y les dije que los chicos no tenían donde dormir. Por favor, querían que les lleve un albergue de la Casa de la Cultura. Me dijeron que no hay espacio. Le dijeron que se vayan a los chicos. Pero su noticiero, acabo de escuchar que hay espacio para 30 personas. ¿Qué les podemos decir ahí, no? O sea, realmente los chicos tienen que ir, tratar de ir a los albergues.
claro, la gente de calle. Exactamente, porque es un poco peligroso también, la ciudadanía se siente vulnerable. Hay dos albergues más que abrieron. Exactamente, entonces en estos albergues es una buena opción. A ver, me dicen, buenos días, soy madre, no tengo trabajo, ya se me acaban los víveres, facilito. Mira, ahí está el link, vamos a ponerle el link. Si pusieron el link en la pantalla, ahí está, para que directamente al municipio se ayuden. Ahí está. No ha llegado el camión, lo siento, ¿de qué será el camión que no ha llegado? Se equivocaron. Uh-huh. Buenos días, bendiciones para todos, por favor, que nos ayuden publicando para que las autoridades vengan a inspeccionar en las tiendas de costo de víveres, están demasiado elevados en Guamaní. No, terrible, o sea, hay que hacerse operativos, pero creo que eso hay que ser consecuentes, también conscientes por parte de las personas que tienen estas tiendas, ¿no? No pueden elevar los productos. La gente pescando devuelto, es terrible. O sea, hay que ser solidarios, estamos en un momento de emergencia. Buenos días, vecinos de TVC, ¿cómo podemos hacer las personas que no somos de aquí y no tenemos recursos económicos y queremos regresar a nuestra casa? Somos del Cantón Valencia. Complicado, pues. Complicado. O sea, claramente dice, no, exacto, no hay como moverse. Estamos en un estado de emergencia y no puede movilizarse, no puede salir de la provincia en la que se encuentre. Un llamado urgente al señor alcalde Rumiñahui, no existe control en los sectores aledaños como San Vicente y Chalillo, Albornoz, esto es allá en el Cantón Rumiñahui. Son varios lugares en donde a lo mucho pasa un patrullero de vez en cuando y aquí existen contagios. Más control. Más control. Más control. Más control. Bueno, la gente lo toma muy alegremente, hay gente que que no importa. Sale. Si sale como sin mascarillas, o sea, no, hay que quedarse en casa. Buenos días, TVC, ayuda, por favor, están saliendo muchas personas de Guayaquil, a Manabí, las autoridades no están haciendo nada. ¿Usted tiene comprobación de eso? No ayude a provocar el caos y el pánico. Si le escuchó, si le dijeron, si la vecina fue y usted no vio y sabe que son, no lo escriba. Porque créame, eso es una bola. Está prohibido. Y de ser el caso, eso lo voy a decir, prohibido. Eso está prohibido, no pueden salir. Está prohibido. Y si está ahí fuera, sí, las autoridades van a hacer controles, o sea, pero no podemos dar una información que no nos consta. Buenos días, TVC, que Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿el bono de la tercera edad sí está entregando normalmente? Los fines de semana tengo dos personas mayores de 85 años y quieren salir a coger el bono. Y quiero saber si están atendiendo los fines de semana o a qué número puedo llegar para llamar, para averiguar. Número normal de este caso del IES. Claro, del IES. Número normal del IES o del IES. En la web. O el MIS también. Exacto. Exactamente, cualquiera de los dos. Ahí pueden atenderle. Soy un joven de 21 años, empecé una pequeña empresa y ya quebré, por favor, no tengo ni para comer, estoy desesperado. El link. O sea, ayudarse con los kits, no nos queda otro. Ahora, también volvemos a decir, la solidaridad del barrio, de los vecinos, de los amigos, del condominio. Si alguien no tiene, vea, ayudarle. Yo sé que a nadie le sobra en ese momento, pero sí, se puede ayudar con algo. O sea, el chico dice que no tiene para comer, o sea, como les decimos, una fundita de fideíto, de lo que sea, ya le ayuda. Llené el formulario hasta el día de, el formulario del día de ahora no se comunican, ya son dos semanas que estoy intentando que alguien del gobierno al municipio se acerque al barrio Santa Gloria, sector de Caupicho, con ayuda de los kits de alimentos y de limpieza, ya que son personas de bajos recursos. Hay adultos mayores que viven de reciclar, la mayoría son albañiles, por favor, la manera más comedida, que alguien nos pueda hacer. No puede ser dos semanas porque el link que te acabo de dar lo di ayer, ese link es de ayer, o sea, a ver, tengamos un poquito de paciencia. ¿Será que estábamos llamando a los del MIES, quizás, no? Sí, yo me imagino, pero a ver, tengamos un poquito de paciencia, tengamos una magnitud, no solamente somos uno. Somos muchos y la autoridad está haciendo lo posible para en todo caso estamos evidenciando y informando que en ese barrio necesitan, entonces las autoridades como monitorean esta información de seguro estarán presentes. Buenos días, señores de TVC, le pido por favor que me ayuden con el kit de alimentos, ya que soy una madre soltera, tengo a mi cargo 4 hijos, a 2 adolescentes, 2 niños con discapacidad, vivo en pensión alimenticia, en fin. ¿Cómo ayudamos? Link. Tiene que mandamos el link del municipio y de esta manera usted cuéntele y seguro le va a encontrar la ayuda. En este momento también puede usted ingresar a la página de la prefectura. La prefectura también está ayudando. Puede ingresar a las páginas de algunas fundaciones. Hay varias ya en internet que están ayudando. Así es, también se están haciendo eco estas fundaciones, así que hay algunas alternativas. Solamente tener un poquito de paciencia, llenar estos formularios para que pueda ser beneficiario. Entendemos la desesperación que tiene, el hambre no para.
para todo, pero hay que tratar de hacer con estos formularios, estas opciones que se nos han dado. Recordemos, estamos en una emergencia y es un poco complicado llegar rápidamente. Ahora, ¿qué es interesante, vecinos? Agrúpense, vuelvo y digo. En el chat nombren presidente del barrio, secretario, y de esa manera ese presidente puede hablar a nombre de 20, 30, 40, 50 personas que necesiten ayudar de esa manera a más gente. Hay veces que uno hace un esfuerzo que queda ahí, botadito. Bueno, esas son opciones que hay en realidad. Todos tenemos que tendernos la mano ahora. ¿Pausa? Sí. Pausa. Ya venimos, no se vayan. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con $100, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Les contamos que en Baba Oyo las autoridades realizan el protocolo de manejo de cadáveres de las víctimas del coronavirus. Además, este jueves un interno de la cárcel falleció horas después. Se descartó que fuera por COVID-19. Este video grabado en el pasillo de la morgue del Hospital Martín y Casa muestra al menos 4 cuerpos en bolsas, aproximadamente 2 días, sin tener un sitio adecuado para trasladar los cadáveres. El alcalde tendría listo un convenio para usar bóvedas en el cementerio alejado de la ciudad, porque debido a que el nivel freático de la ciudad es alto, sería imposible sepultarlos en tierra. Y las autoridades de salud nos han informado que son pacientes que han fallecido en estas últimas 24 horas y que no tienen familiares que los retiren. El GAT local espera un documento del COE que le permita proceder con la responsabilidad de sepultar a los fallecidos por COVID en estas bóvedas. Hemos instaurado a todos los alcaldes que, en vista de la realidad de nuestra provincia, tomando en cuenta nuestro nivel freático, verificar las condiciones, cómo están nuestras instalaciones del cementerio. En Baba Oyo hoy se tuvo una alarma en la cárcel cuando se dio a conocer el fallecimiento de un interno que ingresó en el mes de enero y fue encontrado en su celda sin vida. La policía se traslada al lugar y puede verificar que en la celda de contraventores se encontraba un ciudadano de sexo masculino de aproximadamente 45 años sin vida. Horas después, trascendió que su muerte se debió a una enfermedad que padecía hace algún tiempo y se descartó que fuera por coronavirus. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. En la provincia de El Oro, hasta el momento existen 9 personas fallecidas a causa del coronavirus. 56 casos de contagio en 10 cantones. 56 casos positivos de coronavirus se contabilizan en la provincia de El Oro. Entre ellos, se registra el fallecimiento de 9 personas. De los 14 cantones existentes, 10 presentan personas contagiadas. Las cifras aumentan en ciudades como Santa Rosa y Machala. El virus no se va a ir, el virus vino para quedarse. Y va a ser peor si no cumplimos las medidas de aislamiento, no cumplimos las medidas de estar en casa y no salir, porque seguramente ahora tuviéramos 200 casos ya en El Oro. El Oro se ubica segundo por debajo del Guayas en números de fallecidos. Es por ello que se están tomando acciones de prevención para evitar que la pandemia se extienda. Nos estamos preparando en una coordinación con alcaldías, desde protocolo de cadáveres, desde fosas en los cementerios que serán una por cada persona. El desalojo de comerciantes informales y posterior limpieza y desinfección de las calles fue una medida de acción urgente por parte del Cabildo Machaleño. El lugar era un verdadero foco de contaminación debido a la insalubridad y la aglomeración de personas. Que estas medidas que hemos tomado como gobierno, como sociedad, son para frenar el virus. Hasta el representante del Ejecutivo tuvo que aislarse y hacerse la prueba de coronavirus debido a que tuvo expuesto con un ciudadano que dio positivo. Yo tuve contacto con una persona que dio positivo y que por esa responsabilidad yo me aislé, como dice el protocolo, pero me hice la prueba inmediatamente y me dio negativo. Por eso hoy estoy aquí. La buena noticia es la recuperación de 2 contagiados, entre ellos la paciente cero, quienes fueron dados de alta. La protección de las fuerzas del orden es de suma importancia, por ello se realizan donaciones de mascarillas a instituciones como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos.
Y el municipio de Quito, con el apoyo de la empresa privada, procederá a desinfectar los puntos críticos de la ciudad como mercados, plazas y parques. Esto para reducir los riesgos del contagio del coronavirus. Este jueves se desinfectó el mercado mayorista. Fueron varios trabajadores los que con su equipo de protección y con escoba en mano procedieron a desinfectar el mercado mayorista al sur de Quito, esto como un combate directo contra el coronavirus. Se utiliza hipoclorito de sodio y amoníaco cuaternario, con el cual se hacen las desinfecciones. Entonces esto justamente evita la propagación del virus. A bordo de estos grandes camiones mezcladores, el líquido desinfectante se arrojó en las calles y quedaron así cubiertas de espuma, agua y químico. Para garantizar la desinfección de este espacio, considerado como un punto crítico, pues aquí hay gran afluencia de gente. Tenemos 1.400 comerciantes catastrados nosotros que trabajan y alrededor de 4 a 6.000 personas cotidianamente que vienen acá a la institución. Esta desinfección la realizó el municipio de Quito gracias al apoyo de la empresa privada y que no solamente se ejecutará en este mercado, sino en distintos puntos del distrito metropolitano. Donde hay gran aglomeración de personas, esto es plazas, parques, mercados. Se pretende realizar la desinfección de los puntos críticos al menos cada semana, esto para reducir los riesgos de contagio del COVID-19, informó Marilyn Jaramillo. Mientras tanto, que el municipio de Quito convocó a un nuevo proceso de desinfección de vehículos que brindan asistencia a la ciudadanía. Hace un llamado a los propietarios y conductores de taxis, buses, ambulancias a realizarlo para brindar un servicio seguro. Veamos. Con el objetivo de continuar librando esta batalla contra el coronavirus, el municipio de Quito ha arrancado un nuevo proceso de desinfección de vehículos que brindan diferentes servicios en la capital. Invitar e insistir a los señores taxistas, a los que dan transporte institucional, a las ambulancias, a la policía, que vengan nuevamente a ser desinfectados. En este marco, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, hace un llamado a los conductores a no confiarse y a realizar la desinfección de sus unidades periódicamente. El químico dura hasta 3 días, pero es importante no confiarnos en irnos al tope máximo. Si desean hacerlo de manera diaria, estamos prestos para colaborar. Este servicio de desinfección, que es completamente gratuito, está disponible de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. El servicio lo estamos prestando en el en la revisión técnica vehicular de Carapungo y de Guamaní. Resalta que este es un trabajo mancomunado entre las autoridades y la ciudadanía. Por ello, hace un llamado de atención. Una parte la pone el municipio con el apoyo del EMAPS y la coordinación de la Secretaría de Movilidad, y la otra parte la pone el usuario. Las personas que acceden a este tipo de servicio deben usar mascarilla, deben usar guantes y en conjunto con la sumatoria de estas dos acciones vamos a poder garantizar que estos vehículos no se conviertan en puntos de contagio. Desde el pasado 26 de marzo hasta la fecha se han desinfectado 3.221 vehículos. Abad finaliza garantizando que existe un buen suministro de producto para continuar prestando este servicio. En Quito informó Adriana Rojas. Y en Quito las autoridades realizan operativos de control para que se cumpla la disposición del toque de queda. Decenas de militares y policías recorren las calles de la capital. La ciudadanía aplaude esta labor. 10 para las 2 de la tarde, frente al cuartel de policía de Quitumbe, este era el panorama. A la hora en punto inició el toque de queda. De esta manera empezaron a salir los vehículos militares y policiales. Inicialmente nosotros vamos a salir en una dirección, posterior se distribuyen, cogen los diferentes circuitos, sectores de responsabilidad y van a realizar estos patrullajes móviles en coordinación con las diferentes instituciones que nos acompañan. Un total de 1.500 hombres realizan el control en el Distrito Metropolitano de Quito. Al pasar por los barrios, la gente sale a las ventanas para brindarles apoyo. Ellos saben que si bien deben permanecer en casa, los uniformados están arriesgando su vida. Al igual que en otras ocasiones, se constata que en las calles, a excepción de mínimos casos, por no decir nulos, hay personas que por diferentes motivos caminan durante la restricción. ¿No le da tanto miedo de la policía? De que están... Sí.
sino que hicimos muy tarde por ahora. Creo que es la irresponsabilidad de nosotros y de nuestros jefes también. Y de este tipo de situaciones hay varias. Por ejemplo, el de esta señora que, según dice, mantenía abierto su negocio durante la prohibición, esto porque estaba ayudando a alguien a conseguir un taxi. No se vaya, no se vaya. La señora me está pidiendo, señor, que le pida un taxi para que se vaya a la casa. Eso, pregúntele a la señora, yo no estoy atendiendo, está un taxi por llevarle a la casa. Gracias, señora. Ya, no se preocupe. Esto lo registramos en la zona de la Maternidad del Sur. Es de suponer que es muy complicado que fuera de una casa de salud, por más toque de queda, hay ciudadanos que obligadamente deben salir. Claro, porque mi hija le dieron los dolores, tiene 7 meses, le dieron los dolores y tuvimos que traerla a la maternidad. Es decir, esto es un caso de fuerza mayor. De emergencia, porque no vamos a estar aquí de por el gusto, sabiendo cómo está todo. Nos vimos obligados a salir, porque la ambulancia la tuvo que ir hasta buscar a la casa, porque no hay ni taxi ya. Pero ¿se ha preguntado usted qué pasa con una persona que no tiene justificativo y una autoridad llega a detenerla? ¿Será como se muestra en redes sociales que son agredidas? El momento que se observa personas que no están observando el toque de queda, inmediatamente se les detiene, la policía toma procedimiento, el tratamiento correspondiente y ellos tendrán la sanción que les corresponde. Así como escucharon, a ningún ciudadano se lo maltrata, mas sí es sancionado bajo lo que manda la ley. De ahí que el trabajo interinstitucional de los uniformados es aplaudido y elogiado por más de una familia. Incluso algunos sacan a sus mascotas para felicitar a los guardianes del orden público. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles ahora que labores de inteligencia habrían determinado que el expresidente Rafael Correa Delgado estaría detrás de la información falsa que se está generando en el país, justamente con relación a la pandemia del COVID-19. La intención sería desestabilizar al gobierno nacional. Le contamos. La alerta la presentó Arturo Torres del portal Código Vidrio, quien basado en informes de inteligencia y un reporte de una firma internacional, argumenta que el expresidente Rafael Correa estaría al frente de 25 grupos afines al correísmo, dedicados a publicar noticias y mensajes falsos a través de diferentes plataformas. Difundir, viralizar mensajes falsos, trucados, sobredimensionados, sobre hechos relacionados con la crisis del coronavirus, que básicamente lo que hacen es desestabilizar el gobierno. Ya sumarían 13 campañas simultáneas, y sería el propio Correa quien ha dado pautas de la falsa información que estaría generando. Un medio digital acaba de divulgar cómo en un tuit el expresidente de la República divulga un video falso diciendo que era de Guayaquil, en el que aparecen decenas de cadáveres en un hospital. Sin embargo, el medio digital hoy divulga que ese video corresponde a un hospital de Nueva York. Campaña de desinformación que desde México se generaría en un 50% y en nuestro país 33%. Una de las razones sería tratar de postergar la lectura de la sentencia en el caso Sobornos, prevista para la próxima semana. No podemos tapar el hecho de la crisis humanitaria que vive específicamente Guayaquil. O sea, sabemos que hay mucha mortandad por esta pandemia, pero eso sumado a esta campaña de desinformación crea un ambiente apocalíptico en el cual solamente entre la población se genera un espíritu global de desánimo, de zozobra. Para Cristian Espinosa, experto en redes sociales, las fake news no es nada nuevo en el mundo ni en nuestro país. Es más importante que la gente no comparta, porque los problemas de estas informaciones no están quien las origina, sino en quien las comparte. Espinosa da algunas sugerencias para determinar cuál es una información falsa. Contenido llamativo. Cuando el contenido es muy llamativo, pues hay que dudar, ¿no? Si a ti te llega un icono reenviado por WhatsApp, Pablo en cuarentena. ¿Por qué? Porque si reenviado no es original. Al respecto, María Paula Romo, ministra de Gobierno, ha solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado con una investigación, ya que se trataría de un atentado a la seguridad nacional. La defensa de Correa ha preferido no pronunciarse, informó Héctor Romero. Más elaboradas que encontramos circulando en la red tienen que ver con la supuesta creación artificial del virus del COVID-19. Estas forman parte de las conocidas teorías de la conspiración, que aunque buscan responsabilizar a determinados gobiernos, carecen de sustentos científicos.
Las teorías de la conspiración van, vienen y dan la vuelta al mundo a través de millones de usuarios. No crea todo lo que dice en la red porque algunas de estas hipótesis están llenas de datos inexactos. Por ejemplo, un usuario en YouTube promocionaba la idea de que el virus del COVID-19 fue creado en un laboratorio en Estados Unidos con la finalidad de sabotear la economía china. El título aseguraba que supuestamente un ADN confirmaba la creación artificial del COVID, pero en los más de 12 minutos que dura el video no se explica con un sustento científico esto. Aunque el impacto de las noticias falsas incluso alcanzan a los altos funcionarios. Por ejemplo, el presidente del gobierno de Irán, en su Twitter, aseguró que el COVID es una arma biológica. En las redes sociales, para fomentar la idea, circula este video, que es una investigación italiana sobre un nuevo virus. El reportaje se hizo a raíz de un artículo de la revista científica Nature, pero esto fue en 2015. El coronavirus de atacarse a las nuestras células respiratorias. En ese año, Nature explicó que se realizó un experimento que consistió en un estudio de microorganismos relacionados al coronavirus. Pero la finalidad era desarrollar medidas preventivas frente a un posible brote. Su objetivo no era dispersar el COVID-19 porque ni siquiera se había descubierto. En este año, este noticiero italiano al que se hace referencia sí presentó un reportaje sobre el COVID. Lo hizo el pasado 20 de febrero de 2020, pero en su contenido negaba la teoría conspirativa de que fue creado en un laboratorio. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que el coronavirus es una amplia familia de virus que ataca a humanos y animales. En el que respecta a humanos, se tiene registro de que el ancestro más reciente fue fechado en la década de 1950. Como vemos, el COVID-19 no es una nueva creación. Se trata de una mutación que, para lograr el salto de animales a humanos, tardó años. No se deje engañar por noticias falsas que muchas veces solo buscan crear pánico y desesperación en la sociedad, informó Carolina Basante. Es tiempo de una pausa. Al retornar, estaremos revisando noticias internacionales referente a cómo está la situación en varios países del mundo frente a la crisis sanitaria que vivimos del COVID-19. Una pausa, 9:33, ya venimos. El coronavirus no es un juego. Los casos de contagio cada vez van en aumento. Sé responsable, lávate las manos con frecuencia. Luchemos juntos contra la pandemia con conciencia social. Quédate en casa. 9:44 de la mañana, tiempo de revisar lo que nos ha enviado, Ale, ¿te parece? Aquellas inquietudes que tienen ustedes, vecinos, y nosotros tratamos de resolverlas. Buenos días, TVC, espero que se encuentren bien, gracias por el trabajo, muy amable. No hay alcohol en las farmacias, ¿con qué otro producto se puede reemplazar? Es verdad. Con cloro, vinagre. Bueno, a mí me dijeron que realmente el cloro es lo que funciona, pero hay que hacer la mezcla correcta, ¿no? Bueno, la mezcla cloro. Correcta. O sea, ya estamos dando el tip. Cloro, vinagre, también el vinagre es desinfectante natural. Agua oxigenada también, tienes toda la razón. Sí, claro. Buenos días, TVC. Yo vivo en la Concordia con mi esposo y mis hijos, pero en este momento me encuentro en Santo Domingo. Pregunto, ¿será que me dejarán pasar la policía caminando y con las debidas precauciones? Muchísimas gracias, TVC. No tengo síntomas de coronavirus. La movilidad está restringida. Ahora, entre provincias. Exacto. O sea, haga el intento. Pero no sé, o sea. Si no, o sea, haga el intento. Si usted está en Santo Domingo y se va a la Concordia. Es que la Concordia es un poco como nosotros que estamos acá, en la Maldonado, y tiene que irse a San Carlos. A ver, ahí habría que ver, ¿no? O sea, por eso intente. Intente, es lo que estoy diciendo. Intente, no, lo máximo que le pueden decir es. No pase. Se acabó. Buenos días, soy el sector de Pisulí. Me gustaría saber cómo puedo abastecerme de alimentos si el mercado municipal de Cotocoyao está cerrado. Ya no tenemos dinero para ir a otros supermercados. Por favor, necesito que nos ayude con este único mercado que el sector, por el sector donde vivo. Es que ahí está, es complicado realmente, porque son varios centros de abastecimiento que no pueden ahorita funcionar por la emergencia. En todo caso, mercaditos, supermercados, tiendas del barrio. Quizás tiendas de barrio, claro. Y los precios de los supermercados son los mismos. Uh-huh. Buenos días. No han subido, ¿verdad? A ver, buenos días. ¿Cómo puedo hacer para crearme la página para el bono? Para el bono del MIES, del MIES. Meterse al MIES. No hay más, meterse al MIES. No. Buenos días. ¿Cómo pagar las pensiones de alimento? Deberían dar opción para cancelar por transferencia bancaria. Estoy operado. Sí, eso ya son algunas denuncias que tenemos de ese tipo. Tienen que ver cómo se hace ese sistema. Eso es la realmente. Judicatura. Tienen que establecer algún sistema.
para hacer las transferencias del depósito. Totalmente válido. O sea, hay que abrir una pestañita que diga pague usted. Exacto. Aquí, porque esto todavía, de acuerdo a la autoridad, recién el día 12, o sea, la siguiente semana. Y hay que evaluar también. Claro, ahí, ¿no? Vamos a saber si entramos a una normalidad, si entramos. Yo soy muy franco, yo dudo que, yo creo que todavía tenemos... Que deberíamos de tener unos días más. Unos días más, yo ahí, viéndolo de hoy de mañana. Uy, terrible. Buenos días, TVC, gracias por estar con nosotros, informándonos, por favor. Barrio Atucucho, Juan Guerrero y Zulema Blasio, no tenemos agua, una semana, híjole. Empresa, ahí hay que hacer el llamado a la empresa de agua potable, ¿qué está pasando? Necesario, súper necesario el agua. Grave, sí, grave. Buenos días, CBC. Primero felicitar por su reflexión. Mi pregunta es, ¿el pago de servicios básicos no tendrá costo? Si es así, ¿desde cuándo rige? Ya me han llegado algunos informativos por correo electrónico, pero no me explica la información. Ejemplo, dice el Banco del Pichincha. Gracias, Robert. O sea, tiene que pagarlos. O sea, lo que está diciendo es, páguelos, ya lo está diciendo. Paga luz y agua ahí a través de sus sistemas. Puede usted saber, sin embargo, está dicho, los han dicho las autoridades de estas empresas, que no se va a cortar el servicio si usted no hace la cancelación durante estos meses. Pero si puede pagar, páguelo. Exacto. Todos necesitamos dinero. Uh-huh. Este es un tema que si usted puede pagar sus servicios, páguelo. Exactamente. Páguelo, porque si no, no se reactivan las cosas. Mil gracias por ser un noticiero profesional y sobre todo humanitario. Tuve que salir a mi cita médica y pude constatar que la gente se está relajando y no le importa el tema. Vivo en San Roque, pude constatar cómo el mercado es tierra de nadie, siendo un foco de transmisión exponencial que aún no hay... No hay algo que pueda eliminar, bueno, ahí está hablando de las mafias y todo el tema. Bueno, el asunto es, sí, pues, o sea, la gente hay que seguir haciendo controles y hay que llamar a la conciencia de la ciudadanía que no puede salir, no puede salir. Buenos días, es penoso ver cómo mienten con respecto a los albergues. Resulta que a los mendigos ecuatorianos no le prestan atención, pero dicen a los venezolanos, no es cierto, no seamos, por Dios. A ver, somos seres humanos. Ojalá nunca le pase nada, es la verdad. No seamos racistas en esta pandemia que vivimos. Estamos mirándonos de qué nacionalidad eres, cómo hablas. Oye, somos seres humanos, por Dios. O sea, todos estamos expuestos a este virus. Este virus no mide nacionalidad, no mide nada de eso. Así que todos tenemos el derecho, Dios, ¿no? Seres humanos, entendamos, por Dios. La palabra dice todo, seres humanos, por Dios. Buenos días, personas que queremos hacer un préstamo de emergencia que está dando el gobierno y nos rechazan porque los jefes de las empresas están atrasados en las aportaciones y no podemos hacer nada, gracias. Vivo en una emergencia. Ahí sí es bien complicado. ¿Qué hacemos frente a eso? El Ministerio del Trabajo también está abarrotado, dicho. ¿Y qué hacemos? Ahí también Elías tiene que ver cómo hace, ¿no? O sea, para que puedan acceder a estos préstamos. Yo creo que aquí tienen que, claro, Elías también tiene que liberar un poco y mirar, o sea, cómo está el tema de las aportaciones. Exactamente. Si una empresa ha fallado un mes. Exacto. El mes de marzo. No le, y por eso no se le va a dar el crédito al empleado. O sea, sí. O sea, hay que ir midiendo, ¿no? Hay o que ir midiendo, porque claro, es un sistema automático. Exacto. Yo entiendo. No pagaron, se corta. Uh-huh. Pero el gobierno tiene que medir. Yo creo que hay un montón de instituciones privadas y públicas que tienen que ver cómo implementan estos sistemas o cambian estos sistemas automáticos realmente para que se puedan acceder a los servicios. No se puede transitar por este sitio, la congestión es caótica. Mercado de Coprocachi, al norte de Quito, por favor, mi pedido es más control policial. Vean. No, qué terrible. Eso, como dice la ciudadanía, la gente se está relajando. Vean. Y no es así, amigos televidentes, no es así. O sea, no pueden existir estas aglomeraciones. Vean la gente. No pueden existir aglomeraciones, señores. Increíble. Usted puede contagiarse increíble. Ahí. Increíble. ¿Qué le puedo decir? Solamente puedo decir increíble. Buen día, con todo respeto, me imagino que el bono debería dar a las personas que necesitan. Aquí dan viendo las caras, a las personas que tienen, a eso les dan y a los que no tienen. No es así. A ver, no, ¿cómo van a dar viendo la cara? Dígame, si no pueden ni verse, no es así. O sea, las personas que necesitan se les está entregando. O sea, si usted necesita, hay varios caminos, ¿no? No seamos criticones. Palo porque abogas, palo porque no abogas. No me llegó a mí, sí me llegó a mí. A ver, hay varias instituciones. Lo grave es hacer un juicio de valor. Es lo grave. Buenos días, ¿me podrían ayudar con la información de cómo puedo llevar a mi hijo a las vacunas de los 2 meses? El único centro de salud cercano que tenemos es el de Calderón y no sabemos si está trabajando con normalidad en vacunas. ¿Trabajando normalmente? Está trabajando normalmente, así que puede llevarlo, ¿no? Salga con su... Con la cita. Exacto, esa misma vaina.
Buenos días, en el barrio Dorado Sur, Guamanizo, madre soltera con tres niños, ya no tengo provisiones. Habrá que dejarle, vamos a dejarle el link respectivo para que pueda hablar con el municipio. Buenos días, indiscutiblemente los médicos, los policías, militares son nuestros héroes en esta dura jornada, pero hay otros igual de sacrificados que no han recibido todavía sus sueldos porque las empresas para las cuales entregan su servicio final y directo no están pagando. Esos son los guardias de seguridad. Las empresas de seguridad hemos hecho avances de pago, de rol, desmovilización y alimentación, y hemos hecho gastos imprevistos para dotar a nuestro personal de insumos para combatir el contagio, pero la liquidez se agotó. Por favor, hacer un llamado a las empresas que reciben los servicios de seguridad, que hagan cualquier esfuerzo para pagar a las empresas de seguridad. Así, o sea, que las empresas paguen a las empresas de seguridad. O sea, vale, claro. Porque son gente que está trabajando. Es imagínate lo que estamos hablando. Que está en primera línea, o sea, y que necesita el recurso porque además está trabajando, está poniendo en riesgo su salud y la de su familia al trabajar. Buenos días, CBC. ¿A quién se puede acudir para que envíen ayuda a una familiar que vive sola en Santo Domingo? ¿A quién se le puede ayuda? Ahí igual a los... ¿Qué a los, tipo de ayuda? Los, yo creo que imagino que claro. Debe ser los kids, bono, todos qué, esos. Entonces ahí son a los gobiernos locales, ¿no? También a las parroquias, todo. Pero que tienen que organizarse también. ¿Pero qué tipo de ayuda? El problema es muy genérico. ¿Cómo? Kits de comida, me está es diciendo. ¿Qué decimos? Verá, tiene dos caminos. Uno, ella tiene que... A lo que dijo Ali, que es directamente a la Junta Parroquial, a la Alcaldía. La otra, ¿usted quiere enviarles? Bueno, sí hay cómo enviarle. Hay varios servicios que están trabajando. Uh-huh. Usted le puede enviar desde Quito a Santo Domingo. Sí hay cómo. Varios servicios, varias empresas están dando esto. Que usted compre en Quito y le diga a su familiar. Exactamente. Así que hay opciones también en estas páginas en donde de los supermercados y todo, donde usted puede hacer las compras online, le van a dejar. Ya vea, metas en Santo Domingo, alguno debe estar funcionando también, si usted quiere ayudar desde su parte a su familiar. Sin duda. Bueno, ¿con qué vamos? Con una notita. ¿Voy yo? ¿Va usted? Ya, muy bien. Y en nuestro país son varias las familias que no pueden estar juntas durante el aislamiento social debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, siempre se encuentran mecanismos para mostrar el amor hacia la familia y también a los amigos. Estoy bien. Les rogando por ustedes que el Señor las bendiga y que estén tranquilas porque Dios está con nosotros y no nos ha de pasar nada. Estos mensajes de aliento se han convertido para muchos ecuatorianos en uno de los motivos que logran que el aislamiento voluntario tenga sentido. Natividad tiene 100 años de edad. Para su familia, saber que está a salvo y optimista es una de las mejores bendiciones. Como ella, cientos de personas se mantienen comunicadas a través de mensajes, videos o llamadas. Alejandra vive en Quito hace 20 años. Pese al tiempo transcurrido en momentos como estos, añora a sus padres. Sin embargo, la tecnología ha logrado romper barreras. Y aunque a ellos les ha costado adaptarse a esta rapidez del mundo tecnológico, lo están haciendo y ahora podemos tener nuestras videollamadas diarias, almorzamos juntos, hoy desayunamos viéndonos. Además, conserva la esperanza de pronto abrazar a su familia. Yo me sigo manteniendo en fe de que mi cumpleaños, que es en mayo, lo voy a pasar con ellos y les he ofrecido que mi regalo este año es que mi cumpleaños lo voy a celebrar con ellos y que el abrazo va a ser el mejor regalo. Mientras para otros ciudadanos las situaciones son distintas. Daniel vive en San Borondón. Hace 3 semanas no sale de su casa, pues teme un contagio de COVID-19 y a que varios amigos y conocidos tienen coronavirus. Hay muchos amigos que nos han enterado de que tienen el virus. Justamente hoy día me enteré de una amiga que es doctora, que está con el virus, y un familiar de nosotros también, un familiar de mi esposa, una persona mayor, falleció por el virus. Daniel nos comentó que muchas veces piensa en cómo será el proceso de reinserción social. Cuando digan que ya podremos salir, ¿cómo vamos a salir? En el caso de nosotros no tenemos las mascarillas, los guantes, las protecciones exactas. Y en el momento de salir, el contacto que tengas con un extraño o con un familiar, ¿no? ¿Cómo va a ser el primer contacto, ¿no? La condición eminentemente social del ser humano hace que el aislamiento no sea sencillo de sobrellevar, pero la esperanza de mejores días contribuirá para que no claudiquemos en este esfuerzo por salvar la vida, informó Sofía Vintimilla. Antes de irnos,
Por favor, buen día. Aquí en la ciudad Bicentenario, una paloma se posó sobre un transformador de luz y explotó. Estamos sin luz en la mitad del barrio. Por favor, urgente. Realmente, por favor, este es un evento fortuito que se ha... Aquí ha ocurrido allá en Ciudad Bicentenario, por favor, irá. Una paloma blanca. Sí. Ir, por favor, ayudarles con eso, no pueden estar sin luz. Que el buen humor nunca falte, nos vamos. Bueno, nos vamos, ya sabe, retornamos el día lunes, pero hay que decirle que durante este día y durante el fin de semana tenemos emisiones especiales para que usted esté muy bien informado sobre la emergencia sanitaria. Vivan un día a la vez, que este viernes sea bendecido. Cuídense mucho, mucha salud también y por favor, quédese en casa. Eso. Buen fin de semana.